Luego de permanecer más de 2 años alejados parcialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19, las familias nicaragüenses regresaron este miércoles en masa a los cementerios del país con ocasión del Día de los Muertos. Los dolientes acudieron a los cementerios como no lo hacían desde el 2 de noviembre de 2019, 4 meses antes de que el coronavirus causante de la COVID-19 fue detectado en Nicaragua. Las flores, los rezos y las labores de limpieza de las tumbas por parte de los familiares predominaron en diferentes cementerios del país centroamericano. Al igual que los visitantes, el comercio se multiplicó alrededor de los cementerios, especialmente en la medida que pasaban las horas. Aunque las visitas a los cementerios de Nicaragua no fue prohibida durante la pandemia, las autoridades locales suelen limitar el ingreso de personas que acompañan un féretro o de familiares que demuestran que van a remozar una sepultura.